Hola amigos, es un gusto volverme a reencontrar con ustedes en un programa más de Laura Contigo y hoy estamos fascinados porque vamos a aprender muchísimo sobre gastronomía porque nos está acompañando un lujo, un chef de primera, Héctor René Vera. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación Laura, Bienvenido. Este, contento. Contento, yo creo que tenemos mucho para hablar de lo que es cocina, de lo que es de la vida, ah. de lo que es este mundo de gastronomía, ¿no? Que ha cambiado tanto desde los platos redondo a cuadrado, de ahí <laughs> para adelante, este, la, todo. La, la verdad que nunca paró, nunca paró y uno se tiene que sentir asombrado de todo lo que pasa en gastronomía y reinventándote permanentemente. Totalmente. Totalmente. Pero yo tengo acá una pregunta que <laughs> es como, ¡pum! ¿Cómo te sentiste para cocinar para el rey de España y qué le cocinaste? Porque bueno, no todo el mundo puede cocinar para sí, la corona. Sí, sí, la verdad que fue una experiencia, experiencia maravillosa en Chile, trabajando eh, en la parte de Punta Arenas, Patagonia. Eh, las cosas de la vida hacen que clientes lleguen a, a probar en un buffet de pasta y se acercan a mí y me dicen, ¿Estás preparado para cocinar para el rey de España un banquete? Qué, Yo qué me momento. Miro, digo, <laughs> digo, debe ser una broma. Sí. No, es en serio, me. Ah, bueno, nos podemos sentar en algún momento. Eh, sí, dentro de dos días nos sentamos y, y vemos el menú. Dos días no dormí, porque para <laughs> y me mí imagino. era algo, era que el, el presidente Ricardo ah, Lagos de Escobar sí. invitaba a su magistrado Juan Carlos I de Borbón eh, a la Patagonia eh, chilena, digamos, ¿no? Entonces, había, él le ofreció un banquete al rey. Y bueno, había que buscar un chef, entre medio de todos los chefs chilenos que, que son... Este, también capacitados. Claro. Tuve la, el honor que me hayan elegido a mí. Así que. Qué momento, qué momento. Agradecido de la vida. Claro, esos dos días que no dormiste, que tu mente iba, a que le cocino esto, lo otro, ¿cómo fue? Eh, pensé eh, en todos los platos que. Podrían llegar a gustarle, porque había que elegir el plato, para eso nos juntábamos en dos días. Y, y la verdad que. Perdón, más sí. de un plato, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, claro, sí, sí, sí. La entrada, bueno, eh, siempre la presentación, por general, claro. contanos todo. Eh, sí, por, por supuesto, lujo de detalle. Primero, no dormí. Eh, segundo, en el momento que nos juntamos con la gente de gobierno a ver el menú, había que buscar productos de la Patagonia que resalten. Y que estén a la altura de, de, del banquete, digamos. Bueno, elegimos como entrada el King Crab, que es la centolla, este, que son unos cangrejos que pesan sí. alrededor de 4 kilos. ¡Qué delicioso! Y este, lo que se comía era el mero split, que, que es esta parte carnosa, eh, y se hacía un tartar, eh, por supuesto que es un tartar, es una preparación fría, ¿no? Que lleva ingredientes eh, típicos de, de, de Chile, digamos, sí, sí, que era sí. la palta, el cilantro, eh, el limón de pica, este, y bueno, con esos ingredientes fue la entrada, digamos, ¿no? con, con la centolla. Me imagino el plato de la presentación también, sí, no solamente es, el sí, contenido, sí, ¿no? sí, la, la, la imagen. Exactamente, eh, los colores. Es. Este, este, hoy me doy cuenta que siempre estuve alrededor de los colores, ¿no? Bueno, como plato principal, Acá el también, cordero. Acá ¿eh? también. Sí, <laughs> mucho color. Este, así hay que vivirlo. Como plato principal, el cordero. Se eligió el cordero patagónico. Entonces eh, buscábamos dos maneras de, de cocinarlo: si era eh, al estilo estaca o al estilo más gourmet. Bueno, se eligió el estilo más gourmet. Digo, bueno. este, eh, ¿Y cómo estaba, estaba. Son las chuletitas de cordero con, con las costillitas bien peladas a cuchillo. Eh, y por fuera había una capita de, de hierbas eh, mezcladas con manteca, con. Qué hay, espectacular. Unas, eh, hay un fruto seco de la brocanía, eh, que, que, bueno, utilizando siempre productos de la estación, digamos, claro. ¿no? Eh, y de la región. Eh, entonces se formó una cubierta arriba del cordero. Y eso iba acompañado con la típica papa, un jugo de un vino chileno conocido por todo el mundo eh, y así nació el plato y vegetales de, del lugar, ¿no? el plato municipal. ¿Y cómo fue recibido ese banquete entonces entre, me imagino, la degustación de los vinos también? Sí, eh, siempre eh, pasaron muchas cosas, eh, no se encontraba el lugar de protocolo, porque es supuestamente eh, protocolar, eh, el protocolo pide que detrás sí. del, de las personas, eh, en, el, en este caso el presidente Lagos, el rey de España no tiene que haber ninguna ventana. Entonces buscamos lugares, buscaba, digamos, la, la gente, buscaba lugares donde eh, se podía ubicar en, eh, lo que se necesitaba. Que, claro. Digamos, no había ventana atrás. Que eso fue difícil. Y no también. se encontraba, no se encontraba, no se encontraba, hasta que se encontró. Bueno, lo primero y principal. Eh, ya y estaba el lugar. Ya estaba el lugar. Ya estaba el lugar y después era para 100 invitados el banquete. Eh, ah, bueno. Sí, la verdad Pensé un desafío. Pensé que eran lindo. menos, claro, 100 invitados. No, cien invitados del banquete, eh, un lindo desafío y, y bueno. Y tenía mucha que gente, hacer... obviamente, de presidencia, política. Exactamente, ¿no? gente de la zona, gente este, que vive ahí hace años y, y sí, uno no, no veía las caras, pero sí, eh, eh, los nervios invadían to toda la cocina, digamos, ¿no? Porque no, no dejaba de ser algo tan lindo. Y fue un éxito. Por Contanos suerte, que, sí. que fue un éxito, sí, por favor, porque éxito. todo este preámbulo queremos saber cómo fue. Un fue un éxito, este, el, el rey le gustó mucho el menú y, y quedó una anécdota muy linda. Hay varias. La primera bueno. fue que él había probado el cordero a la estaca, ¿cierto? Y en algún momento eh, le dice el camarero. Él había probado el cordero a la estaca y después bajó al banquete. Dice: ¿No quedó un poquito más de cordero a la estaca? ¡Ah, no! Entonces, bueno, eso es maravilloso. Eh, Esa fue la, la, la primera sí. anécdota. Y la segunda, que todos estábamos, bueno, eh, le decíamos a protocolo: ¿Podemos sacar una foto con el rey? <laughs> todos queríamos la foto con el rey, sí. con el rey, con el presidente. No, por ahora no se puede, no se puede. Y en algún momento dice: ¿Pueden pasar al salón principal? Todos, ca eh, camareros, eh, la parte de cocina. Digo, bueno. Capaz que no van a dar una propina. Ah, bueno, todos alrededor... Y la propina es la foto. Sí, y bueno, no. esa es la parte que nosotros no pensábamos, ¿no? Eh, todos alrededor, contra la pared, parecíamos raro, <laughs> eh, y entraron a llegar los medios, ¿no? Bueno, wow. se acerca el presidente Lago y el rey de España a saludarnos uno por uno, agradecernos, se sacaron una foto con nosotros. Y, y Ricardo Lago nos, nos envió la foto con el sello y el agradecimiento a cada uno de los que cocinamos. Eso fue la verdad. Imponente. Sí, imponente, algo Imponente, qué mejor regalo lindo, que eso. Este, y un, aparte lo, lo contás con mucha emoción. Ah, oh, fuerte, fuerte. Sí, fuerte. Este, y, ¿Hace cuánto fue eso? Y eso fue diez años fácil atrás. Pero bueno, años pero fácil. Lo, lo vivís como, sí, como totalmente. ahora. No, la verdad que son, son momentos esos momentos que son únicos y este irrepetibles, todo. nunca se sabe acá. Claro, como capaz podía que... haber pasado eh, que se haya quemado el cordero o que se haya caído la entrada, podía claro. pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Porque Pero a veces, bueno. ¿qué, qué, ¿qué experiencia tenés Cuanto más nervios tenés, más compromiso? Te salen mejor las, sí, las cosas. Exactamente. O... ¿Bien? Cuando más grande es el desafío. Entonces la adrenalina es enfoque. buena. Me encanta, ah. me encanta la adrenalina. Porque yo creo que este, todo cocinero debe tener un poquito de adrenalina, que se llene el doble. Entonces ahí uno gana experiencia. <laughs> eh, y las eh, porciones no pueden ser muy... Y eh, las porciones de carne grandes, 100 ¿no? gramos, por ejemplo. 100 gramos, eh, 50 gramos en vegetales eh, y serán 45, 50 centímetros cúbicos de salsa, por decir. Todo muy... Muy este, medido. Muy ¿no? medido, muy medido, sí. Sí, también, perdón, pero la cocina francesa también, que es muy como medida, ¿no? Sí, muy, por lo general este sí. los presidentes son de comer más y es de noche muy poquito. y eh, Incluso las damas son de comer muy poquito, entonces hay que bajarle el gramaje urgente. Este, porque uno se tienta a decir... Y acá el no, uruguayo, que ¿qué te bien. parece? El uruguayo come bastante, ¿no? Y, y come... Sí, 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 les gusta. Sí. Eh, hubo un presidente que estuvo en la Patagonia y Mirá. la verdad me, me llevó una linda sorpresa con él. También. Porque rompió todos los protocolos, lo, lo cuento así rápido. El protocolo decía, por favor, no queremos fotos, no queremos nada, porque viene el presidente con toda su comitiva, son 15. Bueno, sí, perfecto. Ya está, este, uno tiene que respetar. Eh, ¿no? Exactamente. Lo que te pide. Entonces teníamos unos rillotes eh, que tienen las tapas. Teníamos este, cuatro con centollas bien grandes y le íbamos a, a flambear con un brandy de 20 años. Ese, eh, y ellos iban a pasar y ver el flambeado del brandy, con el brandy. Entonces, eh, cuando el presidente ve que abrimos todos los rillos y estaban las centollas grandes... Fue el primero que sacó el celular, dijo: yo quiero la foto, por favor, sáqueme la foto con las entonces, porque esto no lo voy a vivir nunca más. Increíble. Sí, este, y sí, Increíble. Son, son esos momentos. Esto, eh. esto fue acá en Uruguay. Eh, eso fue en Chile. Ah, en Chile. En Chile, sí, porque. Ah, las, pero, eh, y acá en Uruguay has tenido la posibilidad eh, de de no, para. No, 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 bueno, no tuve, no tuve. Ahora tenés un canal de YouTube, está saliendo acá en Canal 11, sí. de, también de Punta del Este, un programa Mi nueva casa, Precioso, Canal 11 eh. ¿Eh? Sí, casa sí, sí. Bienvenido a la familia. Por supuesto. Este, contento. Lo vi el programa, me encantó. Hiciste variaciones de chocolate, que da me... sí, ganas de comerlos todos. Este, co cocina simple y sabrosa. Sí. Mm, es, es algo que me lo debía desde el corazón, porque me gusta llegar a la gente, me gusta ponerme en el lugar de la gente que quiere eh, cocinar y hacer cosas simples, pero eh, cosas dulces, saladas, todo Saladas, ¿no? dulces, saladas, este, un poco lo novedoso con lo tradicional, pero bueno, rescato un poco la trayectoria de mi abuela que era una cocinera de campo que preparaba sus quesillos, sus cosas dulces, sus empanaditas y las iba a vender a un pueblo de Tucumán. ¿no? Esa fue eh, fue tu origen. En sí, la gastronomía. Exactamente. Ya desde chicos. raíces digamos, ¿no? Sí. Este, que, que son esas cosas que uno no se olvida para nada. Que son los sabores de la familia. Claro. Este, mi papá tenía la, la costumbre de decir: bueno, se paran los cinco, somos cinco hermanos, en la puerta de la cocina. Un pancito duro, un pancito duro, destapaba la cacerola y a mojar el, el pancito en el tuco. Ah, Eso claro. para nosotros, para mí, lo llevé a mi memoria a largo plazo. Y, y es lo mejor. Lo, Ay, lo, sí, lo pero mejor. mis abuelas también. Dice, ¿quién quiere probar el tuco y nosotros somos cuatro? Y vamos allá, con el no hay cosa más rica? Eh, yo creo que estas generaciones sí. se han perdido también este, la misma... No, porque ya no hacen, no hacen tucos caseros, capaz. Claro, pero sí, ¿con ¿Quién sí, no sí. le gusta probar el tuquito? Eh, eh, eso, y el tuquito eh, de las abuelas también. El tuquito de las abuelas. Por eso nace Cocina Simple y Sabrosa, para recrear esos momentos. Bien, las bien. nuevas generaciones se han perdido lo mejor. Digamos, pasar el pancito en el huevo frito después de la milanesa y las papas fritas, son cosas de familia que no se pueden perder. Entonces, este, en estos momentos, bueno, eh, me pongo al frente de Cocina Simple y Sabrosa, vamos a recuperar junto a la gente haciendo talleres de panes este, con lo que es ah, parrilla. También, también sí, estamos haciendo talleres de pan en Piriápolis. Entonces, tenemos que recuperar de alguna manera, invitar a la familia, a los chicos, a los grandes que vuelvan a recrear esos momentos. Así que, no que estás se contento de estar acá. Feliz, feliz. Que te recibimos este, con los brazos abiertos Uruguay porque siempre, queremos aprender. Sí, Uruguay siempre me abrió las puertas y este, entonces en algún momento determinado de mi vida, este, tengo a mi hijo de, de 22 años, uruguayo. Bien. ¿Por qué no empezar a hacer cosas en Uruguay? Sí, que Uruguay sabe. siempre me abrió las puertas y acá estamos y haciendo, estamos en... haciendo cocina. Aquí, en esta casa. En esta casa, así es. Nosotros hacemos un corte y ya volvemos, porque tengo mucho más para preguntarte. Ojo. Excelente. Muy Gracias. Bien.